Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general y a los amantes de la Champions en particular. Hoy os he hecho esperar, pero ya estamos con el grupo E. E de escuálido, como el cerebro de alguno. Venga, vamos en este caso con el Genk Liverpool. El campeón de Europa vuelve a escena y así está el grupo. Nápoles, líder, 4 puntos. Liverpool, segundo, 3 puntos. Tercero, el Red Bull Salzburgo, 3 puntos. Y cierra la clasificación el Genk con solo 1 punto. Los belgas reciben al Liverpool. Evidentemente es muy favorito el Liverpool, pero Bélgica nunca es un territorio fácil para nadie, ¿vale? Vale, ayer el Paris Saint-Germain goleó, de acuerdo. Pero no es un territorio fácil casi nunca para nadie. Evidentemente la diferencia de calidad se nota y eso tiene que prevalecer, aunque ayer no hubo prácticamente sorpresas. Os dejo ese dato, ayer no hubo prácticamente sorpresas, lo cual significa que hoy puede haber sorpresas, porque siempre en toda jornada de Champions siempre hay alguna, ¿no? Y ayer fue todo muy previsible. Bueno, el Liverpool ya sabéis lo que suelo decir de él, que es un equipo que engancha 5 o 10 minutos fabulosos y ahí te destroza el equipo de Jürgen Klopp. Por esa tendencia que tiene, yo creo que es un partido en el que debe ganar el Liverpool y debe haber más de un gol y medio, incluso puede que más de 2,5, ¿vale? Es verdad que viene del tropezón en Old Trafford, llegaba invicto y sin perder y sin empatar ningún partido en la Premier. Pero bueno, llegó el primer empate en la Premier. Es verdad que aquí en la Champions ya había perdido. Pero bueno, no creo que esto siempre dudas y que evidentemente el Liverpool tiene que tirar para adelante. Y para mí es muy favorito. Recordemos que es el subcampeón de hace 2 años. Y el año y la temporada de hace un año, su campeón de hace un año realmente. Y la pasada temporada, en este mismo año, fue campeón de Europa. Por lo tanto, yo creo que no hay ningún género de duda en cuanto a ese partido. Después, evidentemente, si alguien quiere decir los intereses que da el banco, cualquier historia, que me perdone. Yo no tengo ningún género de dudas. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Evidentemente, además, el Liverpool, sacando los 6 puntos ante el Genk, los 3 de hoy y los 3 de Anfield, se situaría ya muy bien para pasar a la siguiente ronda, a pesar de que la primera jornada perdió. Un fuerte abrazo, se os quiere.